Me costó arrancarme debajo de la guardia. He de reconocerlo. Pero me fui andando en comunión mística con la naturaleza, en este estado desorbitado y precipitante del asombro. Aunque algo preocupada por los caminantes que vendrían detrás, mañana, otros días, había que denunciar el estado del camino. Algo interior me decía que no, que el camino también es eso, tu capacidad para salvar obstáculos, y preocupada porque me había hecho una promesa, se la había hecho a usted, a mi yo racional, y esa era que si volvía a encontrar un tercer árbol caído que me impidiera el paso, me daría media vuelta. Luego hecho hasta caminar y el territorio es de tal pureza, tan hermosa la senda, que es cuando recapacitas y te dices, quizá aquello estuviera ahí para que esto lo conozca, que nada el esfuerzo por ganárselo, por disfrutarlo. El corazón, en un estado semejante a cuando me embarqué en aquella aventura de espeleobarranquismo en las hoces de Vega Cervera de León, circulando por el torrente sanguíneo la marejada de la noradrenalina. Pronto vislumbré entre el follaje la iglesia de Arratsu y comencé a pensar en mi amiga con una rabia extraña, la rabia de quien se siente utilizado y se indigna, como si no se hubiera acabado todo, como si le faltara un punto y final a la historia, pero lo que vi entonces fueron tres árboles caídos que marcaban un espacio singular. Eso es la mente simbólica, la que participa de la magia, y llevaban ahí mucho tiempo porque el musgo mezclaba las raíces. Aquello era idílico, el paraje. Me llamó la atención entonces un montoncito de bolitas de color negro, orgánicas, que podía imaginarme lo que era, pero nunca había visto, y en realidad no sabía a qué animal pertenecía. Por fortuna, el papel de aluminio que envolvía el bizcocho todavía lo tenía conmigo, y me serví de él para aprovisionarme de un puñado de esas bolitas de tan extraordinario lugar. Arcevizubia es uno de los puentes más antiguos de Urdaibai. Fue construido en el siglo XVI para facilitar el paso sobre el río Bulaco y mejorar así la comunicación entre las villas medievales de Guernica y Guernicaid en los valles de Oca y el Lea, respectivamente. Conserva en su pavimento el mojón con la marca que establece la frontera entre los municipios de Olar y Mendata. Para levantar sus muros emplearon cuatro tipos de rocas. Arenisca, de color marrón, es la que aparece en mayor proporción. La caliza, reconocible por su color gris. La verde ofita, cuajada de 10 metros, producto del estado incandescente en el que ascendía por el subsuelo. Y la escoria, con aspecto de esponja negra, residuo de los hornos de hierro que durante siglos funcionaron en estos valles. Puente y calzada servían de paso a los peregrinos que entraban en la península siguiendo la ruta cantábrica que cruzaba Urdaibai, camino de Santiago de Compostela. El río gana en calidad gracias a la sombra que aporta la lecera. Abundan el avellano y la barbadera.
En torno a esta galería arbórea se genera paulatinamente el robledal de roble pedunculado que acompaña, entre otros muchos, al fresno. Tras los siglos de extracción madera, este rincón de Urdaibai ha recuperado el aspecto frondoso que tuvo antaño. Alberga un gran ejemplar de los bosques que en la antigüedad cubrieron los valles. Los valles de Vizcaya. La alta calidad del enclave se comprueba por la presencia de especies animales indicadoras de ecosistemas bien conservados, como por ejemplo el mirlo acuático. Este pajarito se alimenta de insectos exclusivos de aguas limpias, frescas y bien oxigenadas, como los que aquí se ven ilustrados, cuyas larvas capturan de las piedras del río gracias a su habilidad para bucear y devolverlas con el pico a contracorriente.